Ya había la retirada. Chau. Buenos días, niñas y niños. Muchas gracias por estar conectados a esta hora tan tempranito. Espero que estén bien, que hayan tomado desayuno, que estén cómodos en su casa o acostaditos, como sea. Vamos a esperar 5 minutos y comenzaremos con la clase el día de hoy, chicos y chicas. Buenos días, Cristian, Hola, Martín, profe. Bastián, Ignacia, Constanza, Camila, Gabriel. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a esperar a los demás compañeros para comenzar con la clase del día de hoy. Es la hora que llegue el lunes, loco. ¿Por qué? ¿Por Buenos qué? días, profesora. Buenos días, querido profe. ¿Cómo está? Espero que muy bien. Chico y chica, la profesora Faría nos va a acompañar en estas clases de segundo medio, ¿ok? Ya que antes estaba solito, ahora va a estar la profesora con nosotros. Para mí un gustazo que la profesora esté aquí en las clases con segundo medio. Profe. Dígame. Debo felicitar a los niños porque han entregado trabajos muy, muy buenos. Muchas felicitaciones por la ficha técnica. Excelentes niños. Muy, muy buenos. Bueno, no se puede esperar menos de los estudiantes de segundo medio, son muy brillantes. Sí, me parece. Cristian, José, Agustín, Javiera, Matia, buenos días. Francisca, Rocío, Valeria, bienvenida, buenos días. Luciano, Antonia, Martín, Hola. muy buenos días. Buenos días, profesor. Yo quiero que felicitarme. Lo tengo que entregar, ¿cierto? Gaspar, buenos días. Lo descargo bien. Ariela, Fernanda, muy buenos días. Eso, ya. Buenos días, profesores. Buenos días, Buenos días, Sebastián. joven. Vamos a sacar la mascarilla.
Jesús Pacheco, muy buenos días. Niños y niñas, por favor, les pido que, como siempre, mantengan el micrófono apagado, por favor. Yo soy muy disperso, me confundo rápidamente, así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, mucha atención, ya que el profesor Josué me encargó con ustedes que le explicara netamente una actividad. Recordemos que la semana pasada, nosotros estuvimos realizando un tema y una pregunta de investigación, ¿ok? ¿Hay alguno que todavía no haya realizado el tema o la pregunta de investigación? Aide, buenos días. Bueno, niños y niñas, primero que todo les voy a pedir que por favor pongan mucha atención al respecto, ¿ya? Voy a empezar a compartir, voy a explicar la actividad y después vamos a empezar con la clase. Si persisten dudas, preguntas, consultas con respecto a la actividad, no se preocupen, ¿ya? Yo de todos modos voy a grabar un video, lo voy a subir al canal de YouTube, explicando dicha actividad. Recuerden que su profesor titular es el profesor Josué, pero por el tema de la pandemia y clase online, yo voy a estar con ustedes, que para mí es un gustazo. Por favor, saquen su cuaderno y pongan como título Chile en la economía mundial del siglo XIX. Aileen, buenos días. Vuelvo a repetir, por favor, saque su cuaderno y ponga como título Chile en la economía mundial del siglo XIX. Ese es el título para el día de hoy. Y bueno, la fecha es 6 de mayo del 2021. Aproximadamente 11 grados de temperatura, parcialmente nublado. Fecha del día de hoy, 6 de mayo del 2021. Bueno, antes de la clase propiamente tal, vamos a empezar a explicar el trabajo que se comenzó a realizar la semana pasada. Muy bien, ustedes deberían recordar que abordamos un tema y una pregunta de investigación, ¿ok? Estuvimos trabajando en conjunto, estuvimos desarrollándolo, muchos de ustedes me hicieron dudas por chat, por micrófono, al correo. No debería haber mayores dudas. Quienes todavía no hayan hecho la pregunta de investigación o tengan dudas, por favor, escribirme a la brevedad, tanto a mí como al profesor Josué. Y así poder ayudarles con todo. Vuelvo a reiterar, el título para la clase del día de hoy es Chile, la economía mundial del siglo XIX. La fecha del día de hoy es 6 de mayo del 2021. Todos copiaron el título, ¿cierto? Bueno, lo tomaré como un sí. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es cómo se va desarrollando la economía de Chile durante el siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX, es decir, en los años 1800, Chile, los primeros años, empieza a independizarse. Recordemos que hasta 1800,
1818 Chile era una colonia española. Entonces, no era un país autónomo, no era un país que se regía propiamente tal por su propia economía, por sus propias exportaciones e importaciones. Era un país que dependía netamente de la corona española. Si bien es cierto que en los primeros años solamente fue de corona española, está bajo las órdenes de España. No había preguntado si todavía han copiado el título. Importante que sea así. Si bien es cierto que los primeros años del siglo XIX Chile fue parte de la corona española, gran parte ya fue un país autónomo, ¿ok? Un país que se regía por sí mismo, una república democrática. Es por esto que Chile podía administrar como se le diera la gana la economía, ¿ok? Poder comercializar con los países que tuviese un tratado de libre comercio, que podría importar y exportar productos que fuesen para su beneficencia, etc. Bueno, pero antes el profesor Josué me pidió que por favor repasara puntualmente la actividad, ¿ok? La instrucción es para la actividad evaluada. Y por favor, chicos y chicas, si algo no se entiende, si algo no queda claro, avísenme, ¿ya? Porque la idea es que nosotros nos ayudemos, que yo les pueda orientar en esto de la mejor manera posible. Porque esta actividad se debería entregar, según el profesor Josué, el lunes 10 de mayo, durante todo el día. Es decir, tienen hoy día, viernes y el fin de semana, la idea es que no trabajen para realizar esto. No es tan difícil. No es tan complicado para nada, pero sí necesito que pongan mucha atención y que todas las dudas que vayan surgiendo, que por favor me las digan. Primero que todo, usted en Classroom tendrá acceso a unas fichas que deberán llenar con la pregunta que elaboraron a partir del tema seleccionado. ¿Ok? Esta pregunta, el tema y la pregunta, nosotros la abordamos el jueves pasado, lo recuerdan muy bien. Muchos de ustedes me escribieron por el chat, lo estuve orientando de la mejor manera, algunos también me escribieron por correo, también intenté orientarlos de la mejor manera. Si persisten las dudas, si algo no queda claro, si ustedes no saben cómo desarrollar algo, por favor, escríbanme, ¿ya? Yo feliz de la vida le ayudo en todo lo que necesiten. Pero por favor escríbanme. Yo a veces, esta semana en lo personal, para que ustedes sepan, tenemos muchas reuniones con la profesora Faride y muchos, todos los docentes del Colegio Parroquial. Quizás por ahí entre un lapsus de las 2:30, 5, pueda tardarme en responder porque hay muchas reuniones. Pero terminando esas reuniones yo me dedico netamente a responder las dudas que pueden existir ahora en el correo electrónico. También, obviamente, si usted me escribe el correo electrónico durante toda la mañana, ningún problema. Yo me voy de acá a las 1:30, voy a llegar a mi casa a las 2:30 aproximadamente, almorzaré, después a las 4 tengo reunión hasta las 5:30, y después sigo dándole al correo. Lo importante es que si usted tiene dudas, me escriba. Quizás me demore un poquito. ¿A qué voy con esto? Claro, que me demore un poquito, pero sí los voy a ayudar en todo lo que necesite. Por favor, si tienen alguna duda, no escríbanme, sí o sí, o a mí o al profesor José. Y vamos a estar para ayudarle en todo lo que necesiten. Así que, por favor, cualquier cosa que necesiten, escríbanme. Y yo, feliz de la vida, les ayudo en todo lo que necesiten. Vamos a seguir. Los micrófonos apagados, por favor, se los agradecería muchísimo. Deme un segundo. Bueno, eso más que nada. Usted ingresa a Classroom, por favor, va a ver las fichas técnicas que aparecen y tiene que desarrollarlas de la siguiente manera. Bueno, ¿qué deben hacer? Primero que todo, elaborar una pequeña hipótesis que dé su respuesta a su pregunta, ¿ok? Así que, por favor, no se preocupen. Una hipótesis es la idea que usted capta, ¿ok? No sé. Por hacer un ejemplo muy, muy básico y que no tiene nada que ver con la clase, ¿por qué el sol ilumina, ¿okay? Y nos entrega calor?
Y la hipótesis sería quizás porque el Sol está compuesto por partículas, no sé, por magma o por energía, qué sé yo. En realidad no sé por qué la composición netamente del Sol. Pero la hipótesis es la idea que usted saca de algo, ¿okay? Entonces usted hizo una pregunta de investigación y con esa pregunta de investigación va a poder obviamente desarrollar la hipótesis, la respuesta que busca para esa pregunta. ¿Okay? Entonces, elaborar una pequeña pregunta en base, o sea, una pequeña respuesta en base a la pregunta de investigación que usted plantea. Después, posteriormente, llenar ficha con fuentes primarias o secundarias que apoyen o refuten su hipótesis. Por favor, después, cuando veamos la ficha, yo le voy a explicar netamente cuáles son las fuentes primarias y las fuentes secundarias, para que usted la pueda, obviamente, colocar en la ficha técnica. Y esta actividad la pueden hacer solos o en parejas. Recordemos que la clase anterior ustedes me dijeron, profe, yo voy a trabajar solo o sola, profe, nosotros vamos a trabajar o nosotras vamos a trabajar en pareja. Se mantienen, ¿ok? Así que en ese sentido no hay ningún problema. Mantengan las mismas parejas o si son o si el trabajo de manera individual, manténgalo de esa manera, ¿ok? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta con respecto a las fichas técnicas? No, profe. Todo Perfecto, entendido. Fernanda. Todo bien, profe. Perfecto, perfecto. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar. Bueno, la ficha técnica que a ustedes les debería aparecer es la siguiente, ¿ya? Esto debería aparecerle en Google Classroom y ustedes y rellenar. Recuerden desarrollar la actividad por el documento entregado en Google Classroom. El plazo máximo es el lunes, es el día lunes 10 de mayo. Así que por favor, hasta ese día envíen la ficha técnica. No es tan difícil, es fácil de realizar, disculpen, pero por favor, háganlo durante estos días para que se deshacen de la tarea y no tengan que realizarla el fin de semana. De todos modos, no es tan complejo. Y si tienen duda en el fin de semana, igual me escriben. Me pueden escribir al WhatsApp también, ningún problema. Pero feliz de la vida para ayudarlos. Bueno, pregunta de investigación específica. La pregunta de investigación que usted realizó. ¿Ok? Hipótesis. Intento de explicación, proposición afirmativa o supuesto que busca confirmar. ¿En qué te basas para proponer esta formulación? ¿Ok? Entonces usted tiene que. ¿Se me pega el internet o no? Bueno, si se me pega el internet, dígame, porque aquí me apareció que tenía el internet un poco lentito. Perfecto, muchas gracias por confirmármelo por chat. Pregunta de investigación específica. Pongamos la pregunta de ahora. ¿Chile tuvo un buen desarrollo económico durante el siglo XIX? O más aún, más particular, ¿Chile logró exportaciones en el siglo XIX? Esa sería la pregunta. Y la hipótesis sería. Por dar un ejemplo, Chile logró una gran cantidad de exportaciones durante el siglo XIX. Esa sería la respuesta. Después te aparece, ¿en qué te basas para proponer esta formulación? Y usted puede decir, ¿en qué se basa? Bajo la información que obtuve de internet o bajo los conocimientos que adquirí de los libros o textos que leí o bajo todos los contenidos que vi durante la clase el día jueves. ¿Okay? Entonces eso tiene que ser pregunta de investigación específica, poner las preguntas, hipótesis, la respuesta a esa pregunta y en qué usted se basa, en conocimiento, en fuentes, en libros, etcétera. Eso simplemente tiene que hacer. Así de simple tiene que rellenar cada uno de esos cuadritos. Bueno, ya aparece, abajo aparece fuente, tipo de fuente y cómo aporta a la investigación. Bueno. En la fuente aparece Hosbach, Erich Hosbach, que es un escritor del siglo XX, uno de los más influyentes en el aspecto histórico del siglo XX. ¿Okay? Y el tipo de fuente es secundaria. ¿Ustedes saben cómo detectar una fuente primaria con una fuente secundaria? No, profe. Perfecto, ningún problema. Voy a darles el primer ejemplo, ¿ya? O sea, el ejemplo de una fuente primaria y una fuente secundaria. Así que, por favor, mucha atención. Primero que todo,
Nosotros vamos a viajar en el tiempo, imaginariamente, unos 160 mil años atrás, cuando existían los australopitecos, la primera raza o especie, por así decirlo, de ser humano, en teoría. ¿Ya? Y estos australopitecos rayaban las murallas, las pizarras, o sea, las pizarras, no nada que ver, rayaban las murallas. Por ejemplo, esta muralla la rayaban con monitos, con símbolos, qué sé yo, querían interpretar algo, ¿ya? Eso es una fuente primaria, porque es algo que está estipulado en el mismo momento, en el momento histórico en que pasó. Otra fuente primaria serían los jeroglíficos, ¿ok? Porque los jeroglíficos son escritos, distintas escrituras que se desarrollaron en el antiguo Egipto, ¿ok? En aquel momento, en el momento en que la historia estaba sucediendo, ¿ok? Eso es otra fuente primaria. Una fuente secundaria en este caso sería si yo, como historiador, me pongo a estudiar los jeroglíficos o los escritos de las murallas, de los trilopitecos, de las primeras tribus, ¿ok? Porque yo no viví en el Antiguo Egipto, pero sí estoy estudiando sobre esa civilización, ¿ok? Entonces, una fuente primaria serían los jeroglíficos del Antiguo Egipto y una fuente secundaria sería mi estudio, que es totalmente alejado al tiempo en que se desarrolló el Antiguo Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuentes primarias son textos, documentos, información, escritos, lo que sea, pero que ocurrió en el momento. Si estamos hablando del descubrimiento de América, un libro que se escribió en el año 1500, ¿ok? Si estamos hablando de la Revolución Francesa, un libro que se escribió en 1778. La fuente secundaria es todo lo que estudia ese periodo de tiempo ya pasado, ¿ok? De hecho, ahora mismo, si yo, por ejemplo, el estallido social, si alguien hizo un libro o estudió el estallido social en el momento, eso vendría siendo una fuente primaria. Yo si ahora me pongo a estudiar y digo, ¿saben qué? Quiero hacer un libro del estallido social, ya estaría siendo una fuente secundaria, porque el momento ya pasó, en estricto rigor. ¿Se entiende entonces el tipo de fuente primaria y secundaria? ¿Cómo se pueden detectar? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y bueno, aquí obviamente el ejemplo, Eric Hobsbawm, es del año del siglo XX, de los años 1900, y él estudia la interpretación de los procesos revolucionarios durante 1848. Entonces, él no estaba vivo, por ende una fuente secundaria, porque estudia algo que ya se estudió, o que ya se realizó, digamos, un estudio sobre aquel acontecimiento histórico. Eso es muy importante que ustedes sepan. Así que, por favor, en pregunta, volvemos a repasar la planilla, la tabla. En pregunta de investigación específica, por favor ponga la pregunta que usted tiene planteada, ¿ok? En la hipótesis también ponga la respuesta a su pregunta de investigación. ¿En qué te basas para proponer esta formulación? En el link de la página web en donde sacó la información, algún texto, los contenidos de la asignatura, lo que sea. ¿Okay? Después fuente, ¿qué fuente? ¿A quién estudiaron? ¿Estudiaron la fuente de un autor, de un escritor, de una universidad, de una tesis, lo que sea? Lo pone ahí. ¿Esa fuente, lo que usted estudió, es del momento o es posterior? Si fue en el momento histórico que usted estudió, es primario. Si fue posterior al momento histórico que usted estudió, secundario. ¿Y cómo aporta la investigación? Usted dice simplemente el estudio de, por ejemplo, Erich Hobsbawm es primordial, ya que es un experto en el área, es un experto en historia, así que obviamente tiene un conocimiento fidedigno sobre los acontecimientos que ocurrieron en el mundo en el siglo XIX o en el siglo XX. ¿Okay? O los documentos son la información adquirida de la universidad, por ejemplo, Universidad de Chile, es una universidad bastante seria que ha realizado grandes trabajos sobre el área, así que obviamente es solamente información fidedigna, de confianza. ¿Okay? ¿Se entiende la ficha técnica o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero, profe, hay que llenar todos los cuadritos. Lo que pasa, Martín, es que esto sería la tabla propiamente tal. Después ustedes ingresen al Google Classroom, en donde debería aparecer. Pero usted desarrolló una pregunta de investigación, ¿ok? Solamente una. Usted debería poner esa pregunta, responder esa pregunta y después seguir respondiendo. ¿En qué te basas para responder tu pregunta de investigación? ¿De qué fuente obtuviste la información para poder responder la pregunta? ¿Qué tipo de fuente era y cómo aportar en la investigación? En base solamente a la pregunta que tú hiciste de investigación. Ahí ya.
Sí, ahora. Así que eso es muy importante. ¿Alguien queda con otra duda, por favor? Bueno, le vuelvo a repetir. Yo creo que terminando la clase voy a subir, o sea, no yo creo. Si el internet me lo permite, yo terminando la clase voy a subir este mismo video explicando la actividad, ¿ok? Al canal de YouTube para que ustedes, en el caso que se lo olvide o que haya alguna duda, pregunta, consulta, puedan ver el video y solucionar todas esas inquietudes. También, por favor, escríbame a mi correo. Les voy a dejar mi WhatsApp. Yo no comparto mi número porque no es necesario. Pero chicos y chicas, si ustedes necesitan información, necesitan apoyarse, por favor háganlo, ¿ya? Si no he respondido a alguno, les pido mil disculpas. Pero en cosas de la vida, bueno, los fines de semana me cuesta un poquito. Pero en fin. Pero debido a que el trabajo es para el lunes 10 de mayo, para este lunes, cuenten conmigo si es que lo llegan a necesitar, por favor. Si no quedan más dudas, avanzamos. Y si quedan dudas, por favor, proseguimos. Bueno, ahora netamente vamos a los contenidos de nuestra clase del día de hoy, ¿ya? La inserción de Chile en el siglo XIX. ¿Ya? Primero que todo, tenemos que recordar que Chile, como lo mencionamos, los primeros 20 años aproximadamente del siglo XIX, Chile era una colonia española, ¿ok? Entonces, por ende, estaba bajo, la economía estaba bajo el control de España, ¿ok? Chile netamente era un productor de materias primas. Hasta el día de hoy se mantiene en grande aspecto igual. ¿Okay? Y tenía un escaso desarrollo económico, industrial y comercial. ¿Por qué? Porque Chile solamente, bueno, lo que se preocupaban de Chile eran los españoles recolectar todas las riquezas que se podían encontrar en el país, que no eran muchas consideradas con Perú, por dar un ejemplo, pero sí tenía sus riquezas, que no son menores, ¿ya? Por ende, producía netamente materias primas, la agricultura, la ganadería, etc. Y no tenía un desarrollo industrial. Recordemos que por aquí todavía no hay un boom del desarrollo industrial, al menos en América, o en gran parte de Latinoamérica. Sí, en algunas partes de Europa ya se está desarrollando la revolución industrial, pero Chile no estaba relacionado al caso, lamentablemente. Entonces, si es que pueden escribir, por favor pongan apunte a lo que les voy a comentar ahora. Chile Chile coma durante los primeros años Chile coma durante los primeros años del siglo XIX X, palito X. Chile, coma, durante los primeros años del siglo XIX. Chile, coma, durante los primeros años del siglo XIX, coma. Estuvo bajo las órdenes de la colonia española. Estuvo bajo las órdenes de la colonia española. Punto seguido. Al tener un comercio monopolizado, al tener un comercio monopolizado, no desarrolló, coma,
Al tener un comercio monopolizado, no desarrolló, coma, en grandes rasgos, coma. Al tener un comercio monopolizado, no desarrolló, coma, en grandes rasgos, coma, su economía. Lo mismo que diste, lo mandé en el chat de Zoom por si alguien quedó atrasado o con alguna duda. Entonces, vuelvo a reiterar, niños y niñas, Chile está bajo las órdenes de España. Por ende, solamente comercializaba con España o con algún país que fuese de la corona española. Esto obviamente no ayudó al desarrollo óptimo de la economía chilena, ya que obviamente al estar solamente comercializando con España y con algunos países limitados, no podía expandir aún más su economía y tampoco podía expandir los productos exportados o que importaría, ¿okay? Es decir, no recibía, podía recibir más productos, podía importar más productos y ganar más dinero, pero no porque solamente podía comercializar con España. ¿Se entiende esta primera diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Entonces, proseguimos. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Situación europea. Siempre nosotros que hablemos de Chile tenemos que hablar también de lo que sucede en el mundo. ¿Por qué? Simplemente para saber qué ocurría en otras partes del planeta. Porque lo que pasa en Chile puede estar relacionado con cosas que pasan en otra parte del mundo, ¿okay? Y la verdad es que en general en la historia, sobre todo después del descubrimiento de América, siempre está relacionado lo que pasa en Europa con Chile, o viceversa, ¿okay? Lo que pasa, la situación europea siempre repercute, con grandes rasgos repercute en Chile y en Latinoamérica. Bueno, la industrialización propiamente tal, se están creando las primeras industrias, las primeras empresas, y esto iba a generar un cambio, voy a marcar un antes y un después, en la historia de la humanidad. ¿Okay? Al erradicarse las colonias españolas en América, durante el desarrollo del siglo XIX, empieza una apertura comercial entre distintos países de Europa y distintos países de América. ¿Okay? Los países de Europa principalmente buscaban las materias primas en América. De hecho, los países europeos se abastecieron de muchas materias primas de países principalmente de América, África y en parte de Asia. ¿Okay? De hecho, hartos países europeos hicieron sus colonias en África, principalmente hablando. Y estos países después, obviamente, tuvieron colonias donde sacaban las materias primas, se enriquecían con las materias primas, y también hubo una cierta mestizaje entre africanos y europeos. Por ejemplo, para los que les gusta el fútbol, ayer el jugador del partido creo que fue Kanté, ¿okay? Que él representa a la selección de Francia, pero si ustedes pueden ver, Kanté es sumamente una persona de color, ¿okay? Eso quiere decir, porque eso tiene que ver netamente con el proceso de industrialización, el imperialismo, etc. ¿Por qué? Francia, al igual que Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, etcétera, entre otros países, Inglaterra, posicionó colonias en África para abastecerse de las materias primas durante el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. ¿Okay? Entonces muchos países africanos estuvieron bajo las órdenes o fueron súbditos de países europeos. En este caso se llevó a cabo un mestizaje, ya que también obviamente los países europeos le abrían las puertas a los países africanos para que pudieran ir en cierta medida a los países europeos a probar suerte, a tener un mejor futuro, a buscar mejores expectativas de vida. Y por eso se da este mestizaje entre obviamente los europeos y los africanos. Se refleja mucho en el fútbol. De hecho, como les digo, Francia, si pueden ver otros jugadores de Francia, no sé. Mbappé, también una persona que, o sea, un ser humano que proviene de África, ¿ok? Quizás no sé si él directamente nació en África, pero lo más probable es que sí, sus padres o su abuelo, lo mismo que Kanté, que había mencionado, no sé qué otro jugador puede ser, por así decirlo, en Lukaku en Bélgica, también él sí o sí debe venir de ascendencia africana, y eso se da, esa relación se da obviamente en el periodo de industrialización, imperialismo.
se da este mestizaje. Obviamente, los países europeos pueden decir, ¿sabes qué? Tú puedes representar a mi país en tal deporte, puede ser fútbol, puede ser tenis, puede ser baloncesto, puede ser polo, puede ser lo que sea, ¿ok? Se me olvidaron, no se me viene más deporte a la mente ahora. Pero lo que voy a decir es que se da ese mestizaje. Y obviamente, las personas, los futbolistas que nombré, ahora tienen la nacionalidad francesa, puede ser la nacionalidad inglesa, bélgica, etcétera, pero ellos provienen de países africanos. Sus raíces, sus orígenes son de países africanos. ¿Y cómo llegaron ahí? Por este mismo periodo, el periodo de industrialización, posteriormente imperialismo. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan para que se vean, den cuenta cómo se da este mestizaje. No sé qué otro jugador más puede ser o qué otra persona de otro deporte. Lo mismo que en Estados Unidos, los afroamericanos. ¿Ok? Africanos que obviamente si ya tienen generaciones en América, o se quedaron a vivir en América, o se casaron con un americano o con una americana, etc. El mestizaje que se da. ¿Se entiende que hay alguna duda, pregunta o consulta? ¿Se entiende? Y por el otro, bueno, y por el lado económico, volviendo a lo mismo, los países europeos iban a estos países, principalmente África, en parte América, en parte Asia, a obtener las materias primas. En otras palabras, a enriquecerse los bolsillos. Por eso quizás son más desarrollados que nosotros, vaya a saber uno en realidad. Bueno, no solamente es tema económico, monetario, también un tema de cultura, entre muchos otros aspectos. Bueno, si tenemos hacemos una línea de tiempo de Chile durante el siglo XIX, de la economía chilena, para ser más precisos, vamos a tener lo siguiente. De 1810 a 1879. ¿Por qué 1879? Bueno, el año en que empieza la Guerra del Pacífico, que también marca un antes y un después en la economía chilena. Primero que todo, los primeros años, 1810 a 1830, la crisis y el fin de la economía colonial. ¿Okay? ¿Por qué 1830, si Chile se independiza? Para muchos historiadores, incluyéndome, o sea, yo no soy historiador, soy profesor, pero en 1818, porque obviamente había una crisis económica en los primeros años de Chile, ya del siglo XIX. No es que Chile se haya vuelto un país independiente y la crisis se acabó, ¿okay? Sino que simplemente podía administrarla de una manera más autónoma, ¿okay? Y para tener obviamente un mejor resultado. Por eso se extiende hasta los años 30, porque los primeros años de Chile fueron bastante inestables. Pero aún así pudieron solventar la crisis económica y mantenerse. De hecho, posteriormente, Chile iba a trabajar fuertemente con el área agropecuaria y el área minera. ¿Qué quiere el área agropecuaria? Todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, todo lo que tiene que ver con los peces, la industria pesquera, etc. Todo eso fue parte del sustento económico de Chile. Y por otro lado, uno de los grandes sustentos actual, incluso de la economía chilena, el aspecto minero, ¿ok? Todos los minerales, el cobre, el oro, la plata, no sé, el litio, todo lo que se puede encontrar en las minerías, también es hasta el día de hoy un gran aporte para la economía chilena. Entonces, si lo hacemos en grandes rasgos, la economía chilena en el siglo XIX, los primeros años fueron de crisis económica, obviamente, por el contexto colonial, y posteriormente Chile se fue afirmando en la economía en base a la agricultura, a la pescadería, a la ganadería y a la minería. Así que eso pueden poner en su cuadernito también. Se los voy a mencionar, se los voy a ir dictando. Luego de la crisis económica, en el Chile colonial, luego de la crisis económica en el Chile colonial,
La economía se fue fortaleciendo. La economía se fue fortaleciendo con la agricultura. La economía se fue fortaleciendo con la agricultura. La economía se fue fortaleciendo con la agricultura, coma, ganadería. Agricultura, coma, ganadería, coma, pescadería. Pescadería y minería. Ahí lo acabo de mandar en el chat. Luego de la crisis económica en el Chile colonial, la economía se fue fortaleciendo con la agricultura, ganadería, pescadería y minería. Es importante saber esto, ya que muchos de estos aspectos hasta el día de hoy predominan en la economía chilena en realidad, ¿okay? Por no decir todos. Y es fácil entenderlo porque Chile, sobre todo la zona centro, sur, austral, tiene bastantes tierras fértiles, por lo que por ende puede desarrollar la agricultura sin ningún problema. Me atrevería a decir también hasta el norte chico. Quizás no tanto el norte grande porque es bastante árido, ¿okay? Pero sí, del norte chico para abajo tiene grandes territorios para poder realizar la agricultura. Ahora sí, enfocándonos más en la zona centro-sur y austral, puede desarrollar la ganadería, en donde pueden estar las vaquitas, las ovejitas, las cabritas, los terneros, gallinas, etc. ¿Okay? Que es muy, muy importante y siguen entregando una gran aporte a la economía el aspecto ganadero. ¿Okay? La pescadería, ¿para qué hablar? Chile está cubierto, o sea, está rodeado totalmente por agua, ¿okay? Por el Océano Pacífico. Entonces los recursos pesqueros obviamente que siempre van a estar para nuestro país. Y la minería en distintos aspectos, enfocándose más en el norte grande y también obviamente en parte del norte chico, inclusive hasta en el sur, existen distintas mineras, las cuales obviamente dan un enfoque, un apoyo económico muy muy grande, un sustento económico muy grande a nuestro país. La economía se basa mucho en estos aspectos que acabo de nombrar, que empiezan a desarrollarse en el siglo XIX. Y hasta el día de hoy siguen predominando, disculpen, en la economía de nuestro país. ¿Queda alguna duda al respecto o no, niños y niñas? Arriba los corazones, espero que no tengan tanto sueño, que la clase no esté siendo tan fome. No, profe. Gracias, sí, Martín. Agradecido. Muchas gracias, Sebastián. Ya, entonces proseguimos. Bueno, economía liberal, ¿ok? Recordemos que la economía liberal es poder, el libre comercio, ¿ok? Hoy en día nosotros tenemos una economía de libre comercio, en la cual Chile puede comercializar con los países que tengan un tratado de libre comercio. Es decir, en otras palabras, con cualquier país que pueda Chile, ¿ok? Esto es importante porque recordemos, antiguamente Chile solamente podía comercializar con España y con alguna y otra colonia española. Y ahora puede comerciar con otros países. De hecho, a mí me gustaría, o sea, estoy viendo, me gustaría comprarme un auto durante este año, ¿no? ¿Okay? Yo nunca he manejado, nunca he tenido un auto, sería mi primera vez. Y ahí uno se da cuenta de la economía liberal que predomina en Chile y en todo el mundo en realidad, porque estaba viendo las marcas de los autos y no sé, Suzuki, que es japonesa creo, o coreana, no sé, Nissan es japonesa, Peugeot es italiana creo, o no, francesa, no sé, estoy terrible perdido, sí, nunca había visto buscado auto en realidad en mi vida, pero lo que voy es que son autos de distintas partes del mundo, distintos países. ¿Okay? Autos chinos, británicos, americanos, italianos, alemanes, japoneses, etc. ¿Okay? Y como ustedes, ahí es donde uno dice, Chile es obviamente un país liberal, una economía liberal.
Porque si no, Chile tendría que producir su propio auto. Quizá en algún momento de la vida, no lo recuerdo muy bien yo, pero Chile sí produjo su auto. Pero ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, por ahí. Pero hoy en día los autos producidos en Chile son minoría, o prácticamente no sé si existen o son muy, y si existen son muy, muy pocos. En el mercado predominan mucho más los autos extranjeros de otros países. Y así también, de hecho ahora estoy haciendo la clase en un notebook HP. No sé qué marca, de qué país viene HP, pero no creo que sea chilena. También está Lenovo, puede estar en un notebook Lenovo, o en una tablet Huawei, o en un celular Apple, o Samsung, qué sé yo. Todas son marcas obviamente extranjeras, y eso hace, es la base del sistema liberal, ¿no? Que puedes comercializar los productos que tú quieras con otros países, ¿ok? Y eso es bastante bueno. Obviamente que tiene sus pros y sus contras, que los vamos a ver más adelante, pero el hecho de poder intercambiar productos, importar y exportar productos con otros países, es bastante bueno porque puedes adquirir otros productos que tú no produces, valga la redundancia. Bueno, más adelante vamos a ver el problema, pero también es malo que Chile no se industrialice, porque obviamente podría tener sus propios productos y en caso de una crisis económica no sufriría tanto. Bueno, yo no soy experto en economía, pero de todos modos, obviamente quizás satisfaciéndote con tus necesidades, puedes lograr algo más. Igual, bueno, no quiero entrar en la profunda, pero esto es un tema en realidad, porque si obviamente te concentras solamente en producir lo tuyo, al final va a ser una economía centralizada, una economía donde solamente produces lo tuyo y no exportas ni importas ningún producto con otros países. Y si exportas todos tus productos, importas todos los productos, al final tú no vas, en el caso de que haya una crisis económica o se rompan los tratados de libre comercio, vas a quedar con las manos vacías. En fin, vamos a ver todos los pros y los contras de esta economía liberal y poder comercializar con otros países. Bueno, volviendo más a lo nuestro, no es que lo otro no lo haya sido, sino que eran ejemplos de la vida en realidad. Bueno, el crecimiento hacia afuera. Recordemos, 1810 se pone como esta fecha el fin del monopolio comercial. ¿Por qué 1810? Porque en 1810 se realiza la primera junta de gobierno en nuestro país, el 18 de septiembre. Cuando usted el 18 de septiembre, cuando no hay COVID claramente, sube a la media luna a ver el espectáculo, o se come una empanada de pino, o un choripán con harto pebre y mayo, y está celebrando las fiestas patrias, obviamente que es porque se lleva a cabo la primera junta de gobierno, que es el primer paso para la independencia. La independencia se obtiene propiamente tal el 12 de febrero de 1818, en donde se firma el acta de la independencia, en donde se declaraba Chile como un país soberano. Aunque también otros dicen que en el 12 de septiembre, o sea, 12 de febrero, disculpen, pero de 1817, en la batalla de Chacabuco, en donde el ejército libertador, con Bernardo O'Higgins y José San Martín en la cabeza, logran vencer a los realistas o los españoles. O también otros dicen que es el 5 de mayo de 1818, en la batalla de Maipú, ¿ok? En donde los españoles son totalmente erradicados de Chile, es decir, ya no quedan más españoles que querían tomar el poder nuevamente. Hay muchas fechas, pero siempre se ocupa 1810 porque el primer paso hacia la independencia. Bueno, como se acaba el monopolio comercial, ¿qué quiere decir monopolio? Que solamente se comercializa con una persona, en este caso un país, España, ¿ok? Ahora hay un libre comercio, Chile puede comercializar con otros países, por ende enriquecer su economía, porque puede importar otros productos que no tiene y exportar otros productos que otros países no tienen. Y la característica de la economía chilena que hemos hablado ya durante el siglo XIX es una economía minera, claro está, y una economía agrícola, lo que vimos anteriormente. La agricultura, la ganadería, la pescadería, disculpen, etc. Por eso se da este crecimiento hacia afuera, porque Chile empieza a exportar y a importar distintos productos. Y tómense 30 segundos para analizar la imagen, por favor. Yo cuento. 30, 29...
¿Quién les llama la atención de la imagen? ¿Alguien que pueda hablar o escribirme por el chat? Un puerto. Bien, Marco dice un puerto. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? La alta cantidad de botes o barcos que hay en el mar. La cantidad de botes que se encuentran en el mar. Muy bien, Sebastián. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, muchísimas gracias. De hecho, lo que dice Marco y lo que dice Sebastián está completamente correcto. Eso es lo que yo quiero que se enfoquen. Miren la cantidad. Bueno, primero que todo, un puerto, ¿ok? Al antiguo, hace 200 años atrás, 150 años atrás. Pero al fin y al cabo, un puerto. Y la cantidad increíble de embarcaciones que se encuentran en el mar. ¿Por qué se da esto? Netamente por la economía, ¿ok? Por el libre mercado que tenía Chile ahora. Chile ahora exporta productos e importa productos, es decir, recibe productos de muchos países del mundo, ¿ok? Y eso obviamente se grafica en la imagen. ¿Cuántos barcos? Esos barcos que vienen de China, que vienen de, no sé, de Francia, que vienen de Inglaterra, que vienen de Italia, que vienen de Estados Unidos, que vienen de México, que vienen de Argentina, de Perú, etc. Muchísimos, muchísimos barcos que vienen a dejar productos y a llevarse productos. Porque obviamente se da el comercio, el libre mercado que predomina en el Chile del siglo XIX. ¿Y por qué un puerto? Porque obviamente el puerto era el lugar principal para dejar las grandes embarcaciones. Recordemos que en estos años todavía no existían los aviones. Y de hecho, el día de hoy me atrevería a decir que los barcos son, son grandes medios de transporte para llevar de un lugar a otro distintos productos. ¿Okay? Predomina mucho, puedes meter autos, puedes meter toneladas de lo que sea, de alimento, de vestimenta, de producto. En un avión quizás también, pero obviamente al tener que ir por cielo, qué sé yo, puede tener un límite menor de peso que un barco. ¿Okay? Por eso es muy importante, chicos y chicas. Esta imagen quizás una persona que tomó una foto, no sé, le voy a sacar una foto para el paisaje que dio, para el periódico o lo que sea, para dejarlo en un cuadrito en el living de la casa, y obviamente está graficando un momento muy importante. El antes y el después de la economía chilena. Este es el después, ¿okay? Una economía de libre mercado. Y no solo eso, niños y niñas, también pongan mucha atención, porque de hecho no solamente eran productos, ¿okay? No solamente se vio involucrada la economía, sino también en grandes rasgos se vio muy, muy, muy influenciada la cultura de los distintos países que venían acá. De hecho, vuelvo al ejemplo del fútbol, discúlpenme si me tomo por los ejemplos del fútbol, pero creo que también se puede graficar, si los ocupamos de buena manera, relacionar la historia con el fútbol. Hay un equipo en Valparaíso que se llama Santiago Wanderers, ¿ok? Y ese equipo es fundado por británicos, ¿ok? Porque en el puerto de Valparaíso había una gran influencia de la cultura británica. No solo eso, sino que también las calles y la infraestructura de algunas viviendas están netamente influenciadas por la cultura británica. Es decir, como el puerto, en el puerto de Valparaíso llegan tantas embarcaciones, tantas personas de tantos países, este se vio bastante influenciado por la cultura británica. En el caso de nuestra capital de Santiago, se vio bastante influenciada por la cultura francesa. ¿Okay? Yo hace mucho tiempo atrás, hace 4 años para ser más específico, estuve trabajando brevemente y también haciendo la práctica en un museo que se llama el Museo Benjamín Vicuña Maquena, el cual se encuentra en la avenida Vicuña Maquena, ¿ya? Y llegando ahí entre la intersección Vicuña Maquena con Rancagua, bien cerquita de la estación de metro Baqueado. Y ahí yo hacía, era el guía turística, hacía las visitas, qué sé yo, y los muebles, toda la decoración era en base a Francia. De hecho, hay unos muebles muy, muy bonitos. Cuando se termine la pandemia, vamos feliz de la vida a ese museo, ¿ok? Para poder ver todas esas cositas que habían. Habían unos muebles muy bonitos, de años del siglo XIX, siglo XVIII, imagínense.
Y todavía perduran de una manera muy, muy buena. De hecho, también existían unas gárgolas en sus muebles porque las gárgolas se supone que espantaban a los malos espíritus, si no me equivoco. A lo que voy es que todo se ve, la forma de la ciudad, de las calles, algunas calles históricas de Santiago, tienen una influencia netamente francesa. ¿Okay? Y para los que no saben, Benjamín Vicuña Mackenna fue el primer intendente de Santiago, del año 1871 a 1875. Y uno de los grandes logros, no sé cómo sería la palabra, de los grandes trabajos, proyectos que tuvo Benjamín Vicuña Mackenna, fue la urbanización del Cerro Santa Lucía. Porque antes el Cerro Santa Lucía era eso, un cerro pelado, donde los niños iban a hacer la cimarra, cosa que ningún niño del segundo medio ha hecho en su vida, me imagino. Claramente que no, porque son estudiantes intachables. También iban los borrachos a tomar, a emborracharse, era un lugar para de curaditos. También había delincuencia en las noches, habían delincuentes que se escondían ahí y asaltaban a las personas. En fin, ¿qué quiso hacer Benjamín Vicuña Mackenna? Dijo, vamos a poner stop a esto, así que voy a urbanizar el Cerro Santa Lucía para que sea un atractivo turístico, para que la gente venga a recrearse, a entretenerse, a divertirse, a pasarlo bien, más que obviamente, más que sea un peladero y que pasen cosas malas, que se preste para que sea un lugar donde se lleven a cabo situaciones no correspondientes. ¿Alguno de ustedes conoce el Cerro Santa Lucía? Por reacción aquí en Zoom. Hay una forma para hacer reacción y levantar la manito. Levanten la mano, por favor, los que han ido al Cerro Santa Lucía. Fernanda, muy bien. La única, creo. Cristian. Bastián, muy bien. Muy disculpen. Martín. Sebastián. ¿Alguien más? Laurín, Valeria. Muchas gracias, niños y niñas, por la participación. Bueno, entonces lo que podríamos hacer cuando termine esta pandemia, ojalá que sea luego, hacer una salida cultural, primero que todo al Museo de Benjamín Vicuña Mackenna, para que vean la influencia francesa que repercute en Santiago de Chile. Y después caminar hasta, que no es tanto, son unos 15, 10 minutos caminando hasta el Cerro Santa Lucía y subir el cerrito y ver Santiago. Ojalá un día después de lluvia, porque si no nos vamos a topar con puro smog. En fin, es una salida cultural que sería bastante entretenida y después podemos pasar al parque, podemos llevar un picnic, comer, pasarlo. Y la profesora Farid está cordialmente invitada para esta salida cultural. Así que así aprovechamos de conocer el impacto de la cultura francesa en Santiago, aprovechamos de conocer, para quienes no lo conocen, el Cerro Santa Lucía y tener un buen día, un día bastante histórico. Terminando la pandemia, yo feliz de la vida, hago todas las propuestas correspondientes para que se lleve a cabo esta salida cultural. Bueno, ¿a qué quiero ir con esto, niños y niñas? Disculpen si me explayé demasiado, pero lo que voy es que no solamente hubo una relación económica entre los países que venían acá a Chile, ¿sí? Sino también una relación cultural. Y eso es bastante importante y quizás nosotros no nos damos cuenta de aquello o no lo apreciamos de la manera correspondiente. Pero sí hay un gran impacto cultural, sobre todo británico y francés, me atrevería a decir, durante el siglo XIX, al menos en Valparaíso y en Santiago de Chile. ¿Se entiende o queda alguna duda, pregunta, consulta? No, profe. Gracias, Martín. Agradecido. Entonces, proseguimos. Muchas gracias, Connie. Bueno, aquí también se ve, obviamente, las distintas exportaciones que tenía Chile hacia otros países. Primero que todo, a países de América y, aunque sea su sorprendencia, Oceanía, ¿okay? Y es porque, obviamente, son continentes que están conectados por el Océano Pacífico. Bueno, primero que todo con Nueva Zelanda, con Australia, con Tahití.
¿Alguien de ustedes conocía a Tahití? ¿O sabía de la existencia de Tahití? Yo, profe. Yo también, profe. Yo? ¿Martín? ¿Sebastián? ¿Martín me sí. dijo? Bien. Sí, es bastante llamativo Tahití. ¿Okay? Yo tengo una, en donde vivía antes lo Barnechea, una vecina que fue a vivir como un año a Tahití, o menos, unos meses. Y una vez jugó una Copa del Mundo, una Copa Confederaciones, creo. Pero en fin. Las Islas Marquesas, California, Estados Unidos, todas las exportaciones de distintos minerales y productos agrícolas se llevan a cabo hasta estos lugares. No solamente estos lugares, pero sí tenemos que ver la importancia también del Océano Pacífico. El Océano Pacífico que conecta directamente con California, Estados Unidos y las islas y países de Oceanía, bastante llamativo. No aparece aquí Europa u otros países porque obviamente no es un acceso tan directo. Sí se comercializaba, pero no es un acceso tan directo como el acceso que tienen países de América o de Oceanía por medio del Océano Pacífico. Es importante también relacionar la importancia del Océano Pacífico en las comercializaciones de Chile con otros países. Bueno, y esto, por favor, necesito que lo escriban en su cuadernito. Esto sí o sí, las fortalezas y debilidades del sistema económico chileno. Unos 5 minutos para que lo escriban y luego lo explico. Por favor, niños y niñas, les pido que por favor escriban lo que aparece en pantalla. Unos 5 minutos y lo repasamos. Bueno, mientras escriben, voy a explicar las fortalezas y debilidades de este sistema económico implementado por Chile durante el siglo XIX. Primero que todo, y hasta el día de hoy, yo me atrevería a decir que los productos chilenos, las materias primas, lo que hemos conversado, los minerales, los productos agrícolas, ganaderos, etcétera, disculpen, chicos, hasta el día de hoy predominan. Yo creo que se exportan muchos productos chilenos al exterior. Y eso ayuda obviamente mucho a la economía, ya que los países están interesados en adquirir los productos chilenos. Eso es bastante positivo. Además, también buenos precios. Chile vende en buenos precios sus productos.
¿Okay? Y eso también sirve mucho. Sobre todo el cobre es fundamental. Y Chile tiene cobre para muchos años más. ¿Okay? Así que por lo menos estamos salvados en ese aspecto. También la estabilidad política. Usted me dirá, profesor Nicolás, pero ¿qué tiene que ver la política con lo económico? Para mí, muchísimo. Porque al haber una estabilidad política, se rige y se sigue predominando un mismo sistema económico. ¿Okay? O se siguen rigiendo ciertas normas para poder, obviamente, ayudar a la economía de nuestro país. No se está variando de que ya un día sí, un año sí vamos a exportar, otro año no, un año vamos a exportar más cobre, otro año no vamos a exportar nada de cobre. No. Hay una estabilidad política y eso también significa una estabilidad económica para nuestro país. Por otro lado, también tenemos las debilidades de nuestro país. Y Chile, al depender tanto de los productos importados y exportados, se vio damnificado en distintas crisis. En la crisis del 57 y del 75, crisis económicas, ¿ok? Pero el mayor problema de Chile, cuando más se va a ver damnificado Chile, va a ser en la Gran Depresión, ¿ok? La crisis económica del 1929. En el siglo XX. Y ahí Chile sí se va a ver muy damnificado también porque a Chile le aporrean dos veces en el suelo. Porque da la crisis económica del siglo, o sea, la Gran Depresión, la crisis económica del siglo XX, del año 1929, y a su vez, años anteriores, se había ido a la quiebra con el salitre, porque los alemanes habían creado el salitre sintético. Entonces, esa yo creo, me imagino que ha sido la peor crisis económica de Chile que se dio a cabo en los años 30. Ojalá no nos toque pasar una crisis económica. Ojalá que no. Bueno, entonces la debilidad es la dependencia de la economía chilena ante crisis externa. Como les digo, puede ser una crisis económica. En este caso, obviamente, se va a exportar, Chile va a exportar menos productos y va a importar menos productos. ¿Okay? Tampoco no se valora el mercado interno. Chile siempre, hasta el día de hoy, esto ha sido uno de sus problemas, siempre dice no, mejor los productos internacionales, los de afuera, los de afuera, los de afuera. Y por eso uno dice, después la bebida, o sea, que me imaginé la bebida fruna, por ejemplo, Coca-Cola fruna, ¿ok? No hay comparación. Bueno, nada mejor que el agua en realidad. Pero lo que voy con esto es que no se realiza una especialización en el mercado interno de Chile. Lo mismo que yo le hablaba del auto, yo desconozco si hay autos chilenos y si hay son la minoría en realidad, ¿ok? Y es por eso, ¿por qué no Chile hace la empresa? Podría especializarse en la industrialización y producir auto o computadora o teléfono, etcétera, de calidad claramente. Y eso obviamente es algo malo, porque Chile sigue dependiendo sí o sí de otros países. Y se asocia mucho a los terceros que no logra incorporar tecnología. Al no incorporar tecnología no puede avanzar netamente en la industrialización. ¿Okay? Ya. ¿Cómo vamos a hacer un celular si yo no tengo la tecnología para desarrollar un celular? O la pregunta de rigor en realidad, ¿cómo va a hacer un buen celular si yo no tengo los materiales para hacer un buen celular, ¿ok? Así que eso básicamente, esas son las fortalezas y las debilidades del mercado chileno, la economía, el sistema económico chileno en realidad. ¿Alguna duda, pregunta al respecto? No, profe. Muchas gracias. Todavía están escribiendo, ¿cierto? Sí. Ya.
Voy a ver, no sé, ¿les falta mucho o poquito? Hace mucho frío aquí. Bueno, sí, niñas y niños, recordemos que las fortalezas son la importancia y la demanda de los productos chilenos por el exterior, ¿ok? Vuelvo a repetir, hasta el día de hoy Chile tiene una gran demanda de sus productos, tanto el cobre como producto agrícola, ganadero, etc. También obviamente porque tiene bastantes recursos para poder sustentarlo. Y las debilidades que Chile depende netamente de los productos extranjeros, de la economía exterior, ¿ok? En caso de que haya una guerra o haya una crisis o que simplemente los países externos no quieran comercializar más con Chile, nuestro país se va a ver tremendamente afectado por lo mismo. Así que, por favor, importante que sepamos eso, las fortalezas y debilidades del sistema económico chileno. Si bien esto es el siglo XIX, lo que estamos viendo, muchas cosas perduran y predominan hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Así que no está de más repasar. ¿Puedo cambiar la diapo o todavía está escribiendo? Perfecto. Uy, disculpen, no tengo confort para sonarme, pero en fin. Y ya, en modo de síntesis, para culminar con esta clase. Ah, no, casi. Bueno, acá tenemos una tablita de las exportaciones del trigo, ¿ok? Las cuales obviamente tienen un boom en cierto periodo de tiempo, entre los fines de los años 40 y principios de los años 50, ¿ok? Y también después empieza a comercializarse no solamente con el país, el estado de California, sino también con Australia, ¿okay? Otro país, no, Estados Unidos, Australia. En fin, lo que se quiere explicar aquí es que la exportación de trigo en ambos mercados se vio fuertemente influenciado por factores tanto internos como internos, ¿okay? Que sería la sequía en Chile y la caída del boom de la fiebre del oro, ¿okay? Al haber sequía, obviamente, no haber tanto trigo. Y al no haber tanto trigo, no puedo obviamente exportar tanto trigo. Si antes exportaba 1 millón de toneladas de trigo al año, y después tengo un año lleno de sequía, lo más probable es que pueda exportar la mitad, o un tercio, ¿ok? 30.000 toneladas de trigo, ¿ok? O 50.000 toneladas de trigo, algo así, por ejemplo. Porque obviamente los factores del clima afectan en la economía, en los productos que uno busca exportar. Y no solo eso, también si es que se encuentra otro bien, por ejemplo, lo mismo el salitre. Chile exportaba mucho, mucho salitre, ¿ok? Le iba espectacularmente bien.
Pero después se crea el salitre sintético, que es más, que rinde mejor, es más barato, que sea más sustentable. Entonces el salitre no se va a dejar de vender, o sea, se deja de vender y se vende el salitre sintético. Pierdes. Y por ende no exportan más salitre, no te compran más salitre. Ahora sí, una pregunta final para hacer el cierre de la clase. Y con todo lo que nosotros hemos visto, ¿crees tú que la economía chilena actual, es decir, del siglo XXI, puede correr el riesgo de entrar en crisis por factores externos, por factores que pasen en otros países? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Alguien quiere comentarlo? Puede ser por chat, puede ser por micrófono, como guste. Vuelvo a repetir, ¿crees tú que la economía chilena actual puede correr el riesgo de entrar en una crisis o en crisis por factores externos, factores de otros países? ¿Por qué? Muy bien, exactamente. Pues que, obviamente que sí, Chile siempre se puede ver afectado o en riesgo de verse afectado por una crisis económica por factores externos. Recordemos que Chile hasta el día de hoy, en muchos productos los que comercializa vienen del exterior, ¿okay? Autos, notebook, zapatillas, alimentos, tecnología, todo, muchas cosas vienen del exterior. Entonces, si hay una crisis económica, quizá otros países dejen de producir y por ende a Chile van a dejar de llegar los, no sé, los autos, por ejemplo. Y eso va a hacer que suban de precio considerablemente, ¿okay? Por otro lado también, si hay una guerra en Medio Oriente, lo más probable es que el petróleo suba considerablemente y la bencina va a subir y todo lo que eso conlleva. Es decir, Chile, mientras sea un país de libre mercado, siempre, siempre se va a ver en el riesgo de sufrir alguna crisis. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, niños y niñas. Muchas gracias, Sebastián, por la respuesta. Y no sé si quedan alguna duda, preguntas, consultas. Pero la respuesta es siempre que sí. ¿Por qué? Porque puede haber una crisis, o sea, puede haber una crisis en ciertos países, por ende esos países van a dejar de producir y Chile va a dejar de obtener ciertos productos. O también puede haber una guerra que puede que suban los precios, ¿ok? Y eso obviamente va a afectar a Chile en otro aspecto. O puede ser obviamente que Chile, si es que ningún país quiere comercializar con Chile, Chile no va a tener los productos que usualmente suele obtener. Y eso va a afectar principalmente la economía, ¿ok? Creo que sí, ya que depende de la economía externa y ha sufrido crisis económica por esto. Exactamente. De hecho, si nos vamos al ejemplo de la historia de Chile, Chile ya sufrió crisis por factores externos, ¿ok? Y eso se va a seguir dando por lo mismo, porque Chile comercializa muchos productos con otros países. Exporta e importa muchos productos con otros países, ¿ok? También me dicen, se puede ver afectado porque puede haber una baja en la demanda de un producto que se compra mucho en el extranjero, como las guindas, ¿ok? Obviamente puede ser las guindas, puede ser cualquier otro producto. Y puede, esto afecta sí o sí a Chile. Chile siempre va a estar en riesgo de verse afectado por factores externos en la economía. Siempre, pero siempre, ¿ok? ¿Y eso es malo? En parte sí y en parte no. Porque obviamente el riesgo es el que se corre al comercializar con otros países. Y para mí tampoco es muy bueno que Chile solamente produzca sus productos, porque Chile se ve bastante limitado en tecnología, en vivienda, en transporte, etc. Productos de otros países pueden ayudar muchísimo. Así que el riesgo que se corre al tener, digamos, un mercado de libre comercio. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta en sí? No, profe. Todo bien, profesor. Yo, niño, muchísimas gracias entonces. Voy a dejar de compartir y bueno, con esto se da como finalizada la clase ya del día de hoy, ¿ok?
Quisiera agradecer la participación de los estudiantes, su buena disposición y todo lo que han entregado. Espero que se hayan aprendido los contenidos que hemos visto el día de hoy. Esta clase la voy a subir al Google, al YouTube, para que ustedes puedan verla y resolver cualquier duda. ¿Okay? Profesora Faride, ¿comunicar algo? Mi querido profesor, entretenidísima su clase. Y bueno, niños, felicitaciones por la participación también. Un agrado de estar con ustedes y muchas gracias por responder los trabajos de arte. Quiero aclarar una duda, sí, profesor, si puedo, con respecto a... al tema música, ¿ya? En conjunto con historia y artes visuales. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver los alumnos de música, ¿ya? Así que las personas que me han enviado el ticket de avance para ver el proceso y... Profe, no sé si soy yo usted, pero se está pegando. No sé qué me dicen los chicos, ¿la profe que se pegó? La profesora. Profe, profesora. ¿Qué pasó, Sebastián? Es que se pegó, profesora, disculpe. ¿Qué pasó? No lo escucho. Se había pegado, profesora. Estaba explicando. Ah, perdón, que tenemos muy mala conexión. Sí. No se preocupe, profe, estamos en el mismo colegio. Sí. profesor, si no, bueno, si en el caso de que yo me quede un poquito detenida, usted también puede comunicar de que es una actividad arte e historia y no tiene absolutamente nada que ver música, por favor, para que los niños corrijan el ticket de salida. Y se, niños, yo el esfuerzo también lo voy a evaluar, así que no se preocupen, ¿ya? Sé que a algunos les cuesta el dibujo, pero anímense. Ustedes saben que el esfuerzo también es valioso, ¿ya? Y muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta instancia. No, muchas gracias a usted, profe. Profe, ¿le puedo pedir que se quede unos minutitos, por favor? ¿Me pide qué? Si se puede quedar un minutito más, por favor. Por supuesto. Muchísimas gracias. Chicos y chicas, por favor, o sea, muy agradecido. Ojalá que tengan una linda semana y pueden retirarse, ¿ok? Muchas gracias por todo y que les vaya súper bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, besitos. Cuídense. Que estén bien, nos vemos. Nos vemos, cuídense. Enseguida, profe, dame un segundo. Profe, ahora sí, por favor. Mire, lo que pasa es que yo entregué información, bueno, me había equivocado de algunos niños y les dije que a los de música solamente tenían que hacerlo de historia, ¿ok? En este caso de Agustín. Yo obviamente le quiero pedir, por favor, por el error que yo cometí, si le puede dar un plazo, unos días extra a Agustín para que puedan ver el trabajo, porque con esta confusión obviamente se estuvo atrasando, hubo unos problemas. A Agustín también le cuesta un poco el dibujo, pero yo le dije que no había problema con eso, que él se dedicara, que hiciera el esfuerzo posible y que mientras lo realizara, independiente de las calidades artísticas que tenga cada uno, no hay ningún problema, lo importante es el trabajo. Si es que puede haber no, algún... mi querido. Dígame, profesora, dígame. Agustín, paciencia. Usted sabe que yo valoro mucho el esfuerzo, mi niño, ¿ya? Y no tenga problemas conmigo. Si usted me envía el trabajo, lo sube a Classroom y trata de hacer lo mejor posible, yo lo voy a evaluar bien. Así que paciencia, tranquilidad, confíe. Y lo importante es que se esfuerce un poquito, ¿ya? Lindo, mi niño.
Profesor, no se preocupe, yo voy a tener paciencia con los niños, yo sé, por algo están en música, es comprensible, pero que no se asusten, ellos saben que cuentan conmigo también, ¿ya? No, de todos modos, profe, o sea, yo la conozco usted como profesora Fanny, profesora también, y le agradezco mucho que se dé el tiempo para estas palabras, porque obviamente tranquiliza a Agustín, que está bastante angustiado. Yo le pido disculpas también a Agustín y a usted, profesora, si me equivoqué en alguna información sobre el trabajo, pero solamente son problemas de uno que, profe, yo soy, estoy con la mente de otro lado. Ay, realmente, mi amor, sí, si lo conozco y estoy tan agradecida y feliz de compartir las clases con usted. No, un excelente también, profesor, muy entretenido, y estamos con un curso bellísimo, son bellísimos, sí, los cursos. El segundo me dio muy buen curso. Feliz. Agustín, sí, pregunta, feliz. ¿Queda todo más claro? ¿Se aclaran todas las dudas, mi niño? Sí, profesores, sí, queda todo. Gracias, claro. Agustín, un abrazo. Bueno, mi niño, eso es lo un abrazo. Ya, pues entonces nos vemos. Cuídense, profe. Besito. Cuídense, gracias, profe. Besito. Gracias a ustedes. Chau.